estaba atrancada por fuera. El arco argumental moldeaba mi mundo. No se abriría desde aquel lado. Thank you.
esto. Directos a la cima. Los polis corruptos contemplaron la ciudad, su ciudad. Llegaron allí haciendo cosas repulsivas. Se dijeron a sí mismos que merecía la pena.
escena era otra. Me cago en todo. Laberinto de equipos de filmación. Debía haber un modo de llegar a la cabina desde allí. No estaba solo.
estaba donde había empezado. Un bucle en un bucle. Tenía que seguir. ¡Aquí me tienes, hijo de perra! ¡Solta! ¿Quién dijo eso? ¿Gran maestre? ¡Eres un payaso enmascarado! ¡Yo no sé quién lleva máscara aquí, cretino! En la historia, Casey se volvía loco. Yo no andaba lejos. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante, dar con la escena del crimen. ¡Sol ya! ¿Quién dijo eso? ¡Muy buen truco, capullo! Puedes correr, pero no esconderte. ¡Gran maestre! ¡Eres un payaso enmascarado! ¡Yo no sé quién lleva máscara aquí, cretino! ¡Muéstrate y dímelo a la cara! ¡Así veremos quién es el gilipollas! Seguir adelante, dar con la escena del crimen. ¡Aquí me tienes! ¡Suelta! ¡Cállate! 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 ¡Te pillaré! ¡Os pillaré a todos, cabrones! ¿Casey? ¿Quién anda ahí? Oye, te equivocas de persona. No soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? No. No lo hagas. No tienes por qué ser un monstruo. ¡Deja el cuchillo donde está! ¡Oh, no! ¡Oh, no lo hagas! ¡Lo lamentarás! ¿Qué coño? Sale de tu boca, es mentira. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción. Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso irme de aquí sin respuestas. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como también eres ficción, ¿tú? ¿De quién es la historia que vives, Alan Wake?
Las visiones me enloquecían. Demasiado. No estaban en otra capa. Se entremezclaban con mi propia realidad en el lugar oscuro. Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? Eran fotos de Alice. Reconocí su estilo. En una el chasqueador se hundía en la oscuridad. La otra mostraba una luz en forma de bala. Tenía que llevarlas a la plaza. No podía entrar. Me faltaba algo. Ni forzándola se abría.
Ya tenía las fotos. Debía meterlas en la caja de zapatos de la estatua. Había estado allí muchas veces. No sabía cuántas. Entonces parecía distinto. Mi última oportunidad, si no era demasiado tarde ya. Allí ya no vivía nadie. ¿Había llegado tarde? Como una pesadilla de la que no despierto. Creí que podría contener a Alan en mis fotos, pero nada. El monstruo siempre vuelve. Cada noche. Como olas en la orilla. Yo estoy agotada. La rabia lo domina, ya no lo soporto más. Lo he intentado. Pero no. No puedo. He tomado una decisión. Muy pocos lo entenderéis. Me llaman artista. Pero eso me da igual. Quería mostrarle al mundo lo que veía. Ya no puedo seguir así. Es hora de cambiar de perspectiva. Hacer de la fotógrafa el sujeto. Hacer arte del artista.
Chris estaba muerta. Scratch la torturó hasta que no pudo soportarlo más. Hasta que se derrumbó. Y todo ese tiempo, ella pensó que era yo. Scratch seguía aquí. Aún no había escapado del lugar oscuro. Estaba tachando mis cambios del regreso. Es el ritual para mostrarte el camino. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. De vuelta del lugar oscuro, con la canción y el chasqueador. Pero no llegó aquí. Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale. ¡Fee! ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scratch! Encontré a Wake justo aquí. Él apareció gracias a esto. La invocación. Ese era Wake. Scratch nunca fingió ser Wake. Son la misma persona. ¡Está aquí! ¡Scratch! ¡Cuidado, Anderson! Steven, Scratch es Wake, influido por la presencia oscura. Quiere el chasqueador. Plan B. Yo lo atraeré a la celda. Una vez dentro, cierra. Y alúmbralo con todo. ¡Anderson! ¡Manténlo acorralado a tiros para que pueda fijar la luz sobre él! Entendido. ¡Joder! ¡Anderson, no hay luz! Todo listo para actuar. ¡Tienes hambre, vikinga, nena! ¡Es tu final! ¡Dale donde duele, muchacha! Para pillarlo, Anderson. ¡Las luces, Steve! ¡Lo tengo! ¡Está tomado! ¡Desata, Anderson! ¡Gira las luces! ¡Puedes hacerlo! ¡Y a mirarlo! ¡Osado! ¡Lo haré correr, Anderson! Te he dejado equipo. ¡Scratch! ¡Escúchame! ¡Estamos contigo, Sana! ¡Déjame sufrir, Sana! ¡Anderson! ¡Guerrero! ¡Vale, nena! Lo tengo. Apúntalo con la luz. Otra. Debo hacer que la otra también apunte hacia la celda.
has acabado de golpe. Nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. Hoy, Bright Falls brilla un poco menos.
tenemos que ir a dar otro concierto. Esto lo hacemos por ti y nuestra querida Saga. ¡Ocúpate de todo en este lado! ¡Y no la cagues, no! Había visto todo el desenlace, como una película de miedo que te obligan a ver. La presencia oscura tenía todos los ases en la mano. Tienes que venir aquí. Bienvenido, Wake. Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra. Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. Haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez. Yo soy la razón de todo esto. Nunca es tan sencillo. Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi. La cuestión es... ¿serás capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. Scratch, la presencia oscura dentro de Casey tiró a Saga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado 13 años para salir. Zane nunca lo logró. Thor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla, con el poder del rock and roll. Los vi cuando estaba atrapado allí. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado al agente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Y tiene el chasqueador. Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. Tu plan está pillado con pinzas, Wake. Quisiera ayudarte, pero es tu responsabilidad. Te he conseguido todas las armas disponibles. Anda y no la cagues. Necesitaba un coche. En el aparcamiento debería estar el coche del FBI. Arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parar a la presencia oscura. Vivían en el bosque. Grand Lake!
suelo, la presencia en tu cuando volví, tras volver hasta aquí, la de Vinto, la agitaba. No recordaba qué había pasado, pero sentí como cobraba fuerza. Estaba despertando. Pensé que quería darme caza, cada vez más cerca. Estuvo todo el tiempo en mi interior. Entonces se apoderó de mí. Me convirtió en Scratch. Debía llegar a Bright Falls, llegar al fondo. Metí a Saga Anderson en esta historia para que me ayudara a escapar. Y lo logró. A un precio altísimo. Llevaba años usando a Alex Casey en mis escritos, por eso el Real fue atraído hasta aquí. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice, yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Si Scratch había traído el lugar oscuro, esto me devolvería al interior. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe, por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto. Por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. Otra forma de verlo. Me había traído el lugar oscuro. Nunca escapé. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Así estaba aterrado. ¿Qué coño? Esto no es lo que esperaba.